Miren, yo creo que ha sido muy difícil comprender lo que es un proceso de investigación tan complejo. E incluso la información que le brindamos a New York Times ya abordamos este tema. Esta es la idea del rompecabezas que estamos armando con el informe de la comisión. Y yo, en la información que les brindé, pues yo soy el principal sorprendido. Esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así, mucho menos sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional. Y desde entonces les comenté que el informe debe de verse de una manera integral. Les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar, pon la siguiente por favor, ¿no? Para armar este rompecabezas. Son 150 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes, como son modo, motivo, lugar, participantes y destino. En este análisis se contemplan sí las capturas de texto, pero no solamente. Se integran el análisis de las comunicaciones, las declaraciones incluidas en el expediente, las entrevistas y testimonios recogidos por la comisión del caso Ayotzinapa, los informes del GIEI, la información de la Secretaría de Defensa Nacional, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mensajes de la DEA de Chicago, el último pliego de consignación de la Fiscalía, el levantamiento de campo que hemos hecho a lo largo de muchos años en distintos municipios y el análisis de los metadatos. De estos 154 eventos identificados, 99 tienen claras coincidencias con otros indicadores y fuentes de información. 55 de estos eventos no coinciden con otras fuentes hasta este momento, porque aún continuamos realizándolo. De los 99 que tienen coincidencia, 38 tienen una base de capturas con metadatos del 2014 y 61 basados en capturas con metadatos posteriores al 2014. Voy a poner un solo ejemplo, porque esto forma parte de la investigación y además porque hay un compromiso con los papás y las mamás de los estudiantes de dar la información primero a ellos. Tengo un compromiso con el GIEI. La semana pasada el señor presidente se reunió con uno de sus integrantes, desde entonces lo estamos discutiendo. Antier me reuní con dos de ellos para marcar una ruta para cruzar toda la información que tenemos. Y les voy a poner solamente un ejemplo que no se los vamos a dar. Qué bueno que la letra está chiquita, porque se refiere a uno de los mensajes. El mensaje que dice que a las 7:30 horas el chino le dice al negro: patrón, ya quedó todo listo, se repartieron los paquetes, unos a Huitzu, Pueblo Viejo, y unos al río, y se recuperó el material. Ahorita está todo en orden, patrón. Y el negro le responde: ya está, pues ahí les transfiero algo extra para que lo repartan a la gente. Por unos días no quiero nada de desmadre, quita tus H y dile que además que quiten a su gente mientras se enfría todo el alboroto. Si no me marquen, a menos que sea muy necesario, desháganse de los teléfonos, que no quede nada. Independientemente de que están acreditados los metadatos que acreditó el equipo técnico sobre estos mensajes, hay 12 fuentes complementarias de coincidencia, de match en este mensaje, que tienen que ver con los testimonios del Beni, de Carla, de Steven, de Polo, el expediente de la Secretaría de Defensa Nacional, las intercepciones a las que hemos tenido acceso de la Secretaría de Defensa Nacional en los mensajes, el análisis de las conversaciones telefónicas, las órdenes de aprehensión, el testimonio de Felipe N., la declaración de Neto, los informes del GIEI 1 y 2 e incluso la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pasa la que sigue, y los tenemos perfectamente acreditados, y tengo los de los 154 de manera puntual. Lo presentaremos a los papás Lo he conversado con el fiscal Gómez Piedra y vamos a avanzar. Miren, yo creo que este es el reto más grande que yo he tenido dentro de la función pública y lo estamos encarando con mucha responsabilidad. Y sabíamos que íbamos a enfrentar muchos problemas. Ya ayer me decían que hasta era yo miembro de la Liga 23 de septiembre cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Economía de la UNAM. No se tiene por qué mentir tanto. Pero miren, primero fue enfrentar las inercias, las resistencias y los obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones. Nos filtraron videos, nos filtraron documentos, nos filtraron incluso el informe no testado con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás. Perdón, uno por uno. ¿Quién quiere? No, yo incluso hay algunos tan consistentes que quitando la captura siguen vigentes. Así de sencillo. ¿Ha identificado a quienes están tratando de dinamizar esta investigación y se han presentado denuncias al respecto? Bueno, nosotros vamos a presentar denuncias. Hay gente que ejerce su derecho a la libertad de expresión, lo veo todos los días en los medios de comunicación, pero también ahora sí que hay muchos que se mueven en las oscuridades del viejo régimen que, pues por supuesto, muchos sabemos quiénes son. Y pronto darán la cara. Y al final cuenta con la confianza de los padres, ¿no? Supongo que cuenta con la total confianza. Los padres y más de los estudiantes merecen el mayor del respeto y reconocimiento. Por supuesto que vamos a seguir trabajando con ellos muy de cerca, reconociendo su legítima demanda de tener, su principal preocupación es saber dónde están sus hijos y que tengan pruebas y evidencias científicas para saber su paradero. A eso nos estamos abocando e informo, las búsquedas siguen. No hemos suspendido ninguna de las búsquedas. El acopio de información sigue. Esta semana tuvimos acceso a información relevante que está ya judicializándose. No vamos a parar y yo soy muy optimista que vamos a seguir avanzando y que el nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra va a ser de gran utilidad en estos trabajos. Pues por supuesto que los incomodan. No, estas voces buscan restarle credibilidad al proceso, generar dudas, desconfianza, por supuesto, pero lo que más daño hacen es afectar la moral, pues el dolor que tienen los padres, y los padres deberían de ser respetados plenamente por todas y por todos. No, el otro fiscal presentó su renuncia, pero ya estamos siguiendo, ya hay una investigación en la Fiscalía sobre de dónde salió la filtración del informe. ¿Cuántas personas lo filtraron? ¿Qué? ¿Cuántas personas lo filtraron ese informe? Ah, no sé, pues ya si ya supiera ya los hubiera dicho, pues sí. No, pues ahí una persona basta. Y estas voces que comenta que podrían estar crispando, digamos, podrían estar detrás porque se ve el incremento de manifestaciones de chicos, de padres de familia a diario aquí en la Ciudad de México. Habría que hacer un llamado a pues mantener también un poco la calma. ¿Cómo referir a esta que se ve que está crispado pues el no hay que mezclar lo que son las demandas también legítimas de las normales rurales y otras escuelas en su presupuesto, en sus condiciones en las escuelas, etcétera, con la investigación. Hay que tener claramente disociado y diferenciado lo que es una investigación de esta naturaleza, en nuestro caso, por la memoria, la verdad, ya la justicia le tocará a la Fiscalía, hay que tenerlo plenamente diferenciado. Bueno, yo creo que hay mucha gente del viejo régimen ahí presente que mantiene muy bien informados algunas de las personas sobre las cuales hay procesos iniciados. No, pues ahí no vamos a dar nombres, para eso son las investigaciones. Presidente, perdón, subsecretario, bien, no, se me acaba el tiempo. Presidente, el otro... Este tema es importante. Claro. Es muy importante por la filtración o espionaje. Es una nota que salió en el New York Times. Ya saben cuál es la opinión que tenemos de estos medios, ¿no? Muy famosos, pero también poco éticos y muy vinculados a grupos de intereses creados, tanto económicos como políticos.